Me gradué hace más de 20 años de bachillerato y no había podido pues estudiar una carrera profesional por cuestiones económicas, pero gracias a Dios, al alcalde, a la administración de aquí de Malambo, nos está brindando esta oportunidad que voy a aprovechar al máximo de ser licenciada en pedagogía infantil. Entonces, muy contenta con Dios, contenta por esta oportunidad tan buena con el alcalde, pues darle gracias por esta oportunidad que nos da a nosotros. De pronto hay muchas personas que tienen el anhelo de estudiar, de salir adelante, de cambiar pues en lo económico, mejorar, y no pueden hacerlo por cuestiones de dinero, de falta de oportunidades. Gracias a la institución y a lo que es la universidad por darme esta gran oportunidad de estudiar lo que yo quería, que era ingeniería industrial. Lo que hicimos aquí más bien fue un día de inducción, ayudando a lo que es cómo ingresar a la plataforma y cosas así. Para entrar a una universidad y eso hay que tener dinero, entonces no había podido tener la oportunidad. Al señor alcalde le agradezco mucho por esta gran oportunidad que nos está dando de estudiar. La verdad, yo tenía que como 2 años sin haber estudiado, yo me gradué en 2020 y ahora mismo comenzar otra vez a estudiar y estudiar lo que yo quiero estudiar, muchas gracias, la verdad. Iniciamos la inducción a 25 jóvenes beneficiarios del convenio suscrito entre la Administración Municipal y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para impactar la vida de nuestra juventud en el municipio de Malambo, individual y social, mejorar sus condiciones de vida, cerrar la brecha, ampliar la cobertura, garantizar trayectorias completas y convertir a Malambo en la ciudad más educada del Departamento del Atlántico.